I would like to welcome you to the 2016 Best Practice Showcase. My name is Veronica Ortiz, and I will be in charge introducing the speaker for today's session. This session is being recorded, so the presenter will let you know whether you will be able to address your question at any time or after the presentation is finished. This presentation will be delivered in Spanish, so channel 2 and 1 is available for you. Additional headphones are available at the exhibitor area. We will appreciate that you use your mobile phone to silent or vibration mode, so in order you to have your attention to this session fully. Finally, we would like to distribute the evaluation form. Please make sure that completed before the session begins and is over. Now we are ready to start. The presenter for this session is Doctora Doris Vilma Rodriguez. Her biography information is included in the conference application and website. The title of the presentation is Mirada 2020. Please welcome Doctora Doris Vilma Rodriguez Pires. Gracias, Verónica. Muy buenos días. Todavía son las 11:35, así que buenos días. Gracias por acudir al llamado y estar aquí. Entre los objetivos que tenemos en esta presentación es identificar los retos que enfrentan los estudiantes en los cursos en línea, analizar el modelo Mirada 2020 y compartir estrategias para la retención de los estudiantes a distancia. Nuestra agenda comienza con una reflexión. Seguimos con los retos, la presentación del proyecto Mirada 2020 y al final una sección de preguntas y respuestas. En esta actividad de reflexión, lo que le voy a pedir a ustedes, no me tienen que contestar, solamente que cada vez que haga una pregunta vayan analizándola. Las preguntas están relacionadas con su institución. ¿Cómo en su universidad definen retención? Segunda pregunta, ¿qué es más fácil? ¿La retención presencial o la retención en cursos en línea? Me detengo aquí. ¿Qué es más fácil? Esa sí me gustaría que me respondieran. Es un reto en las dos, ambas. Pero a distancia, ¿será más fácil o será más difícil? ¿Qué esfuerzos hacen en la universidad para lograr la retención en los cursos en línea? Cuando hablamos de retención, ¿lo consideras un reto? Retención es igual a reto. Los retos que enfrentan los estudiantes a distancia son muchos, pero he seleccionado tres que son los que más vemos continuamente. Y el primero es sentirse motivado hacia la ejecución de las metas. Esto lo vemos también en los presenciales. Tenemos estos estudiantes llegando a nuestra universidad y ellos mismos no saben lo que quieren estudiar al comenzar. Pues cuando estamos a distancia, que no tenemos ese contacto físico con ellos para darnos cuenta y llevarlo, se convierte en un reto. Segundo, el manejo de la tecnología. Las tecnologías que ellos necesitan utilizar para ser exitosos en el curso. Y el tercero, el que este estudiante pueda sentir el apoyo del personal de la institución, que en la mayoría de los casos nunca llega a tener un contacto físico con el estudiante, si es que estamos hablando de estudiantes en línea. Por ejemplo, en nuestra institución nosotros tenemos muchos estudiantes en línea, pero son estudiantes de la corriente regular que deciden tomar unos cursos en línea. A estos estudiantes, pues sí, les hace más fácil pasar por la oficina que necesiten algún servicio. Pero también nosotros tenemos un programa donde nuestros estudiantes están 10 meses tomando cursos en línea y solamente vienen 2 meses al año a hacer sus prácticas. Cuando ellos vienen esos 2 meses, su contacto mayormente es con los profesores de las clases de especialidad, pero no exactamente con la gente que le da el apoyo o con los profesores que le dan los cursos de educación general.
Así que es bien importante que esos profesores de esos cursos de educación general, las oficinas de apoyo, puedan a través de la tecnología, utilizando las diferentes tecnologías, ya sea Skype, ya sea el teléfono, hacer que ese estudiante sienta apoyo, sienta que él le interesa, que no es un número más para la institución. Y eso es un reto para que, en esa parte, es un reto para nosotros, para la institución. El no conocer y dominar los entornos virtuales le lleva en la mayoría de los casos a los estudiantes ¿a qué? A desertar. Y eso es algo que las instituciones de educación superior tienen que prestarle mucha atención. Como dije en la mañana, las instituciones nos miden por muchas cosas. Y una de las cosas es el porciento de graduación. Si este estudiante entra a mi institución, yo no lo puedo ver solamente como un número más, aunque me va a contar como un número al final en lo que yo gradúo. Pero entonces yo tengo que hacer que ese estudiante tenga todo lo que él necesita para ser exitoso y cuando me vayan a medir a mí también como institución en el porcentaje de retención, yo pueda salir bien. El éxito de un estudiante a distancia va a depender en gran medida de su habilidad para ser autodidacta. Pero realmente cuando nuestro estudiante llega a la institución, ¿es autodidacta? Muy poco. Manejar los medios tecnológicos. Ahí nosotros como institución tenemos una responsabilidad bien grande si realmente queremos ser exitosos en esa área. Y ayudar al estudiante a que se pueda enfocar en sus metas. Mirada 2020, ¿de dónde surge este proyecto? La institución EDP University siempre estaba preocupado por la retención. Y como dije antes, tiene un proyecto que se llama Proyecto Vida, que trabaja con los estudiantes de nuevo ingreso y está durante un año en ese proceso para lograr la retención del primer año. Adicional a eso, se hacen muchísimos más esfuerzos. Pero se nos acercaban con una queja, que los estudiantes se me están dando de baja más en los cursos en línea. Y yo, pero dígame por qué. Y lo primero que hicimos fue identificar cuáles son las razones por las cuales un estudiante se da de baja de un curso en línea. Mayormente es el manejo de la tecnología. El que ellos no se sienten seguros. El que ellos están acostumbrados a ver a ese profesor físicamente. Y cuando no lo tienen físicamente, como que no se acostumbran. Pues entonces comenzamos a pensar, siempre en el decanato de educación a distancia, antes que yo llegara a la institución, se hacían muchas estrategias, pero estaban las estrategias aisladas. No estaba todo dentro coordinado e interconectadas como debían estar, porque una nos lleva a la otra. Así que entonces, ¿cuáles son los retos que el estudiante esté motivado? Empezamos a mirar los cursos. ¿Qué rediseño nosotros tenemos que hacer dentro del curso para lograr que el estudiante esté motivado y que le dé pertenencia a lo que él está estudiando? Luego viene la I. Pues miren, ellos necesitan manejar la tecnología, nosotros necesitamos un proceso de inducción. Ya existía un taller que nosotros le llamamos SOR 1101, que estudian Orientation Resources y del cual le voy a hablar más adelante. Pero entonces le dimos un giro a ese taller. Luego pensé R, reacción. Luego que yo le explico al estudiante cómo va a utilizar estas las herramientas, ¿verdad?, que tenemos disponibles, ¿qué él hace después? Hago un assessment. O sea, para la retención están mezclados los tracks que tenemos aquí. Y ahí yo identifico qué más él necesita para tomar qué, acción. Y luego de la acción, pues mira, este proceso es completamente dinámico, la D y la A, que les dije de apoyo. 2020, ¿por qué se me ocurre mirada 2020? Pues eso es por dos cositas. Primero que nada, analizamos qué tecnologías teníamos en la institución, nuestros cursos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros tenemos alrededor de 2.000 estudiantes entre los dos recintos, como 2.500. No es un ingreso tan grande en la universidad. Pues si yo voy a trabajar un proyecto, yo no puedo afectar el área de finanzas.
Yo tengo que mirar qué yo tengo a mi alrededor, qué yo puedo conseguir, pero que a la misma vez me lleve a ser exitoso. Los profesores virtuales y las oficinas de apoyo son un elemento indispensable en el proceso y eso no es aislado, tiene que estar articulado. 2020, cuando decimos, yo veo 2020, quiere decir que tú tienes un campo visual amplio. Eso es a lo que yo me refiero cuando le digo que miramos todo lo que nosotros teníamos. Y analizamos los recursos tecnológicos de la institución, pero también yo tenía un reto conmigo misma. Y yo le decía a mi compañera, no, yo necesito ver cómo yo hago que los profesores rediseñen los cursos y trabajemos con herramientas open source que no les cueste a la universidad. Y entonces ahí es que nos dedicamos a esta búsqueda y analizar los recursos. ¿Por qué también 2020? Porque yo lo estoy viendo como un proyecto a futuro, a 2020. ¿Qué yo espero en el 2020? Si en el EAR actualmente nosotros tenemos un 89.1 de retención en primer año, si en los cursos a distancia actualmente tengo como un 86%, en el 2020 yo espero tener un 95%. ¿Por qué no soy, y creo que soy ambiciosa, pero por qué no soy más ambiciosa a un 100? Porque siempre van a haber unas razones por las que el estudiante se va a dar de baja que no están en mi control. Pueden ser familiares, pueden ser por enfermedad, pueden ser por transportación a la institución, pero en este caso que estoy en línea porque no tenga el equipo disponible, los recursos, en la economía, por diferentes razones. En Mirada 2020, nosotros identificamos un grupo de estrategias y las dividimos en cuatro áreas. Lo primero son estrategias de motivación. Como dije en la mañana, si mi estudiante no está motivado a seguir en el curso, puedo hacer todo lo que yo quiera y no voy a lograr que él salga bien o que él se mantenga lo más posible en mi curso. Pues entonces yo tengo que buscar, para el estudiante es bien importante saber por qué. El estudiante de hoy le gusta saber por qué yo tengo que estudiar esto. Y es el reclamo que vemos siempre en las clases de ciencias sociales, en las humanidades. ¿Pero para qué me sirve esto? Pues entonces yo tengo que hacer que él comprenda por qué este contenido es pertinente para